El objetivo de este ejercicio es el de ver las aplicaciones posibles de un interruptor de presión o presostato. En nuestro caso, en el ejercicio de dispositivo de sellado, vamos a aplicar un elemento de este tipo para poder hacer el mando o control por presión. Tenemos nuestro circuito neumático de potencia. Lo tenemos listo, conectado. Ahora estamos utilizando una electroválvula de 5 vías, 2 posiciones con doble solenoide, o conocidas como electroválvulas de impulso biestables, una reguladora de caudal unidireccional para limitar la presión de tal suerte que ésta vaya aumentando de manera gradual, sobre todo para lo que es la puesta en marcha del sistema, para el ajuste inicial. Tenemos el manómetro y tenemos propiamente al presostato. Este presostato que tenemos aquí es un presostato del tipo electrónico. Por esa razón, los cables que vienen con él, que ya vienen integrados, son 3: rojo positivo, azul referencia, y el cable negro es la señal del contacto normalmente abierto. Una vez que la presión se ha alcanzado, la presión que previamente hemos ajustado en este tornillo, aquí en esta parte, una vez que esa presión que hemos ajustado se ha alcanzado, existe una señal de salida. El cable negro emite una señal de 24 volts positivos, y esta es propiamente la señal que nosotros vamos a utilizar para llevar a cabo nuestro proceso. Muy bien. Vamos a iniciar con la conexión eléctrica. Para ello tenemos nuestros botones, tenemos nuestros relevadores, que de hecho vamos a utilizar solamente un par de estos y un botón. Vamos a iniciar con la conexión del botón de inicio, el botón de marcha de este dispositivo de sellado. De positivo, vamos a conectar al contacto normalmente abierto de nuestro botón de marcha. La salida de este botón lo voy a enviar a la bobina de un relevador. ¿Por qué? Porque pretendemos llevar a cabo un mando del conocido como mando indirecto. El cable negativo, la referencia, la referencia. Ahora, según el circuito, el presostato es el siguiente en conectarse. Dado que es un presostato electrónico, no nos conviene mandar la señal del cable negro directamente a la solenoide. Por esa razón, vamos a hacer la conexión a través de un relevador. Conectamos el polo positivo del presostato, también el cable azul, que es la referencia, y este cable negro lo vamos a conectar a nuestra bobina del relevador K2. Vamos a utilizar aquí una conexión adicional por el tipo de cable, ¿no? El tipo de conector. Entonces, esto lo conectamos a la bobina. Y este punto, para que no nos quede flotando, lo vamos a conectar en un punto neutro y no hay problema, ¿sí? El otro punto de la bobina del relevador también se conectará a la referencia. Y tenemos propiamente la sección de control. Viene la sección de actuación, la sección de operación. Se supone que cuando el botón se pulse, debemos de mandar una señal a la solenoide Y1. La solenoide Y1 la vamos a localizar fácilmente, de manera práctica. La solenoide Y1, como en el diagrama está representado, es aquella que se encuentra muy próximo al orificio 4. Este es nuestro orificio 4. En consecuencia, la solenoide Y1 es la que se encuentra inmediatamente a un lado de esta. Para Y2, pues, vamos a tener esta solenoide, la que está más próxima al orificio 2. Entonces, conectaremos de la alimentación positiva al contacto normalmente abierto de este relevador K1. La salida de K1
la vamos a aplicar a la solenoide Y1, que es esta. La referencia, no olvidemos conectar la referencia para cerrar el circuito de Y1. La señal del presostato es propiamente enviada al relevador K2. Por lo tanto, el contacto que vamos a utilizar es de K2 para indicarle al sistema que la presión ya se alcanzó y, en consecuencia, el actuador tiene que regresar. Entonces, conectaremos positivo a nuestro contacto normalmente abierto de K2. La salida de K2 la vamos a aplicar a la solenoide Y2. ¿Sí? Directamente. Finalmente, pues podemos hacer esta conexión, ¿verdad? De esta solenoide a la referencia que ya está tomada de la otra solenoide. El circuito entonces ya está listo para ser comprobado. Vamos a ver el detalle aquí en nuestro sistema neumático inicialmente. Abrimos la válvula y con ello lo que pretendemos es primeramente observar que en esta electroválvula también tenemos accionamientos manuales. En este caso, al pulsar este botoncito, obtenemos el movimiento de avance del actuador. Al activar este otro botoncito, generamos el retroceso. Si ustedes observan en el manómetro, al momento en que avance el actuador, debido a la reguladora de caudal unidireccional conectada, vamos a ver un cierto retardo. Va a haber un cierto retardo en alcanzar la presión del sistema. Vamos a observarlo. ¿Sí? La presión aumenta lentamente. Esa es propiamente la función que tiene la reguladora de caudal unidireccional en este circuito. ¿Para qué? Pues para evitar que la presión llegue directamente al actuador y, en consecuencia, el sistema de sellado tenga un excedente de presión, un excedente de fuerza, y esto nos provoque problemas en la calidad del sellado. Ok, vamos a retornar al actuador a su condición de reposo. Y entonces ya estamos ahora sí en condiciones de prender nuestra fuente de alimentación. Vamos a encender ahora la fuente de alimentación para probar el sistema completo. Activamos la fuente y ahora pulsaremos el botón de marcha. Aquí tenemos el botón de marcha o inicio de proceso. Lo vamos a pulsar. El sistema comienza a hacer su función. Si observamos en el manómetro y en el conjunto propiamente, el presostato aquí está haciendo su función. Cuando se alcance una presión, en este caso de 2 bars, yo ajusté a 2 bars mi presostato, al alcanzar esa presión automáticamente el actuador va a regresar. No puede excederse la fuerza, no puede excederse la presión. Esa es la restricción de este ejemplo. Pulsemos nuevamente el botón y observemos aquí en el manómetro. Avanza y cuando llegue a 2 bars, se regresa el sistema. De esta manera, podemos llevar a cabo nuestra tarea sin que existan sobreesfuerzos. Me dirían, bueno, y si quisiéramos ajustar a una nueva presión, pues basta con aplicar un desarmador, como lo vamos a ver a continuación. Y aquí el sentido de ajuste es contrario a lo que estamos acostumbrados. Este es el tornillo de ajuste. ¿Sí? Aquí lo tenemos. Nosotros estamos acostumbrados a que al momento de girar lo que es el tornillo en sentido horario, lo que hacemos es incrementar. En este caso es al revés. El sentido horario disminuye el ajuste, el valor,
y al girar en sentido contrario las manecillas del reloj, hacemos el incremento. Si yo quisiera incrementar, por ejemplo, a una presión, vamos a poner unos 2.5 bars o aproximadamente, ¿verdad?, cerca de 3 bars, lo que estoy haciendo es girar en sentido antihorario. Entonces, ahora que hagamos funcionar el sistema, ya no va a retornar a 2 bars, sino cuando alcance la presión de aproximadamente 3 bars. Sí, un poquito más de 2 bars. ¿Sí? Esto va a depender, pues, justamente de las necesidades que se tengan. Y esto es lo que tenemos como aplicación de un presostato. Mando por presión.